Comienza una nueva emisión de Noticias del Agro. En Colombia se produce más carne de pollo que de res. Panamá investiga el carbono que absorben y almacenan sus manglares. Estados Unidos dice tener la vacuna contra la gripe aviar. Y en nuestra sección de entrevistas, Edison Pascal, biólogo venezolano, habla de las hormigas cortadoras de hojas. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias del Agro. Soy Yileni González y estamos listos para brindarles las informaciones más destacadas del sector. Ahora pasamos a Panamá, donde se investiga el carbono que absorbe y almacenan sus manglares a través de un proyecto con el apoyo de Alemania y las Naciones Unidas. Con este plan se pretende fortalecer las capacidades de las entidades gubernamentales y autoridades locales en el manejo de recursos, promover microproyectos comunitarios y sensibilizar a los habitantes de varias comunidades. Actualmente, Panamá cuenta con 169.700 hectáreas del ecosistema de manglar, pero no se sabe cuánto carbono absorben de la atmósfera cada año ni cuánto de él está almacenando en sus ramas, hojas, troncos, raíces o suelo. Estos datos se investigan para ser utilizados en la formulación de estrategias para la mitigación del cambio climático.